Hola, ¿qué tal? Soy Jonás Birmar. Les doy la bienvenida a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas Culturales Iberoamericanas, ATEI, con el objetivo de difundir la ciencia y la tecnología en toda la región latinoamericana. Al día de hoy, son más de 30 millones de personas infectadas por el nuevo coronavirus en el mundo. Dentro de estas cifras son los trabajadores de la salud, quienes comprenden uno de los grupos más vulnerables ante los contagios, siendo América el área con la mayor concentración de casos de esta índole. Esto según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Our data shows. Nuestros datos muestran que casi 570.000 trabajadores de la salud de nuestra región han enfermado y más de 2.500 han sucumbido al virus. Según estos datos, hasta la fecha tenemos el mayor número de trabajadores de la salud infectados en el mundo. El laboratorio británico AstraZeneca, quien junto a la Universidad de Oxford está en desarrollo de la nueva vacuna contra el SARS-CoV-2, dio el anuncio del arranque en ensayos clínicos para la realización de un fármaco que trate y prevenga el nuevo coronavirus. El trabajo está financiado por el gobierno estadounidense a través del Departamento de Defensa y Salud. Y con las pruebas, se busca determinar si el medicamento es seguro y la manera en la que el cuerpo humano responde. El laboratorio británico AstraZeneca anunció el martes que comenzó los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar la COVID-19. Los primeros participantes en el ensayo ya recibieron su dosis de este medicamento, que combina dos tipos de anticuerpos, según explicó la farmacéutica en un comunicado. La fase 1 de las pruebas, en la que participan 48 voluntarios sanos del Reino Unido entre 18 y 55 años de edad, busca determinar si el fármaco es seguro y cómo responde al cuerpo humano. El grupo aseguró que estas pruebas constituyen una etapa importante para este medicamento, que podría ser utilizado por las personas expuestas al coronavirus y las ya infectadas. Los resultados de la fase 1 se esperan antes de finales de año, y si son concluyentes, AstraZeneca lanzará ensayos de fase 2 y 3 a mayor escala para evaluar la eficacia del fármaco. El laboratorio también está desarrollando un proyecto de vacuna contra la COVID-19 en colaboración con científicos de la Universidad Británica de Oxford. El resultado de la fase 3 de esos ensayos debería publicarse en septiembre. Nuevas tecnologías y nuevas ramas en donde laborar. Para la industria automotriz y la aeroespacial, el lapso pandémico significaba una pausa rotunda e indefinida en las actividades. Sin embargo, el sector médico significó rápidamente una nueva era de oportunidad, como en el caso de la industria automotriz, quienes utilizan sus capacidades de producción en la fabricación de componentes para respiradores asistidos que hagan frente a la atención de pacientes infectados con la COVID-19. Esta fábrica del estado de Sao Paulo no ha sufrido desabastecimiento en ningún momento, pero ahora los bloques de aluminio van a una línea de producción adaptada. En lugar de componentes para aeronaves, las piezas fabricadas se integrarán en máquinas de respiración asistida. De hecho, es un tipo de producto al que no estábamos acostumbrados, pero como fabricamos piezas de alta complejidad debido al segmento aeroespacial, fue una adaptación rápida. Solo fue necesario entender los requisitos del proyecto y este ingresó a nuestro proceso normalmente. Las máquinas trabajan sin descanso para cumplir con el pedido. Globo Usinagen tiene que fabricar componentes para 2.000 respiradores. En esta otra fábrica, el plazo para la entrega de dos modelos diferentes de piezas también es corto. A pesar de la situación de emergencia, la iniciativa puede generar nuevos negocios en el futuro. Es una nueva gama. Nunca habíamos trabajado para este segmento, que de ahora en adelante vemos como posibles nuevos clientes, nuevas tecnologías, nuevos ramos donde también podemos colaborar en este segmento de la parte médica. En total, en las próximas semanas estarán listas 1.500 piezas. El trabajo de inspección de calidad es minucioso. El ajuste de cada componente no puede fallar. Al final, las partes formarán un respirador pulmonar similar a este.
La meta es mantener el oxígeno circulando en el cuerpo de los pacientes de COVID-19 en estado crítico. Los equipos diseñados para puertos y compañías mineras por este fabricante de globos de iluminación servirán ahora para iluminar hospitales temporales. Proporciona una iluminación homogénea a 360 grados sin causar sombras. Otra ventaja es la temperatura de la luz. Es una luz fría, por lo que no atrae insectos. Y por último, la flexibilidad. No requiere ninguna infraestructura de instalación. Tenemos un equipo que es una maleta que se instala en 2 minutos. Una iniciativa necesaria para estructuras como esta, un pabellón deportivo que pronto recibirá pacientes de coronavirus. Estamos transformando esta instalación en un hospital de campaña con 36 camas, para empezar. Luego vamos a ampliar a 108. Estas 36 camas tienen el potencial de convertirse en unidades de cuidados intensivos. Los casos de COVID-19 en Brasil aún no han alcanzado su punto máximo. La de los preparativos es una carrera contrarreloj. Para Cuba, el resguardo de los ciudadanos y turistas ante la crisis sanitaria es muy importante. Tras la apertura del turismo nacional desde la segunda mitad de junio pasado, el gobierno se ha encargado de entrenar una cantidad importante de salvavidas que garanticen la protección física de los bañistas, pero también el cumplimiento de los nuevos protocolos de seguridad. Cuba ha graduado decenas de salvavidas para contribuir con la protección física de los bañistas y velar por la seguridad en las playas tras la apertura al turismo nacional luego de la pandemia de la COVID-19 en su territorio. Los jóvenes reciben entrenamiento en primeros auxilios, elementos del mar y salvamento acuático, y ahora se preparan también para prevenir el nuevo coronavirus. Nosotros contamos con una cierta cantidad de desinfectantes que le repartimos a la gente cada vez que entran a la playa y tomamos todas las medidas de seguridad y el distanciamiento social, y que por lo menos cada grupo de familia no se acerquen tanto, tengan una distancia de 10 a 20 metros por grupo familiar más o menos, y así poder cuidar a todos y que no se infecten con el COVID-19. Actualmente, cerca de 3.500 salvavidas laboran a lo largo y ancho del archipiélago nacional, protegiendo a visitantes nacionales y foráneos. Nosotros como salvavidas, desde que empezó la COVID-19, hemos empezado a trabajar en los consultorios, en los policlínicos, pesquisando, cuidando ancianos. Después empezamos aquí en la playa para permitir que las personas puedan bañarse sin haber aglomeraciones de personas. Los salvavidas cubanos continúan su preparación para, a pesar del nuevo coronavirus, ayudar a mantener a Cuba como un destino seguro para el turismo local e internacional. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Muchos son los retos que surgen a partir de la situación pandémica, pero quizá han sido igual de abundantes las iniciativas que unen e inspiran a toda una sociedad. Ejemplo de esto son las comidas solidarias, un proyecto que se concibe a partir del apoyo a la industria gastronómica, una de las más afectadas durante esta crisis, que busca favorecer a ciudadanos, campesinos, productores y dueños de restaurantes a través de alimentos que puedan reconfortar los ánimos. Como todos los restaurantes, el Cucina Oaxaca ha cerrado y se sostienen de los pedidos a domicilio. Su cocinero Carlos Galán utiliza alimentos orgánicos de pequeños campesinos locales, uno de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19. Si nosotros no producimos, pues ellos también no pueden, separan mucho sus productos, y sobre todo, por ejemplo, en el campo, ¿no? Hay algunas cosechas que ya estaban planeadas para que en estas fechas pues ya salieran, y ahorita pues está estancando. Es la primera parte de una iniciativa a la que se han sumado una treintena de reconocidos chefs mexicanos. Cada día una de estas cocinas gourmet prepara 150 comidas para el personal médico que enfrenta la pandemia y familiares de pacientes. Pues lo padre pues es que se sientan, estando todas estas circunstancias, estando en los hospitales, pues bueno, la idea es que con un buen plato de comida calientito, pues a lo mejor te sientes todavía en casa, ¿no? El hecho de que nosotros la verdad lo preparamos con mucho cariño, mucha fortaleza. Estas comidas se llevan a calentar a Gastromotiva, una escuela de cocina para jóvenes de bajos recursos que también ejerce de red para el mundo gastronómico en todo México.
Su consejera Frida Vargas nos cuenta la necesidad que han visto en algunos centros médicos desbordados que trabajan sin descanso y les han solicitado ayuda. Comedores, obviamente los hospitales están un poco rebasados en la capacidad porque han llegado mucho más médicos, hay más personal del que normalmente está operando en los hospitales. Entonces es un apoyo y hoy más que nunca, ustedes saben que los doctores están cubriendo turnos muy pesados. En esta amplia cocina, la Fundación Por un Hogar prepara otro centenar de comidas solidarias. Unas se llevan a dos grandes hospitales destinados a casos de COVID-19, mientras que otras charolas se reparten en el comedor de Por un Hogar. La Fundación lleva 12 años ofreciendo un plato caliente y alojamiento a familiares de pacientes que deben desplazarse a la capital para recibir largos tratamientos. Claudia vino desde Chiapas, su hijo lleva 3 meses hospitalizado. Y al estar los puestos cerrados, pues hay lugares donde venden la comida un poquito más caro de lo normal. Ya esa orden de comida lo divido entre dos para que me alcance para el desayuno y la comida. Personas que de costumbre suelen pasar dificultades para subsistir sin poder trabajar para cuidar de sus familiares. Valeria y su esposo tienen a su recién nacido ingresado y tuvieron que cerrar su negocio debido a la cuarentena. No hay venta y desde ahorita no tenemos dinero para el pasaje. Sí es mucho gasto porque somos dos y nos gastamos 200 pesos. Más aparte la comida y los pañales para el bebé. La contingencia ha complicado también la situación para los mismos capitalinos que han perdido sus empleos y tienen familiares ingresados, a quienes Por un Hogar ahora también les entrega comidas. Su fundador, Jesús Godínez, fue el impulsor de esta cadena de ayuda para que llegue un alimento sano a aquellos que combaten el virus en primera línea. Creo que damos un alimento rico, pero nutritivo, preparado con altas normas de seguridad, con higiene, y pues creo que lo damos también con mucho amor, y eso es lo que les transforma a la vida de una persona entre el no comer y comer. Unas comidas solidarias, nutritivas, para alimentar, pero sobre todo para levantar los ánimos. Como si fuera el capítulo de alguna serie de ciencia ficción, en Colombia, un grupo de emprendedores desarrolla una burbuja que sirva como medio contra el nuevo coronavirus. Se trata de un casco muy parecido al de un astronauta, que además de cómodo y seguro, está construido con materiales de la más alta calidad. Esta burbuja, como la que utilizan los astronautas para ir al espacio, es una creación de un grupo de emprendedores colombianos y todo para protegerse de la pandemia del coronavirus. Mediante un sistema eléctrico, esta burbuja de seguridad hace circular el aire y su fin es proteger a las personas de contagios de males como el del coronavirus, la pandemia que deja en el país 248.976 contagiados y 8.525 fallecidos. Los que están a la cabeza del proyecto son el diseñador industrial Ricardo Andrés Conde, el especialista en materiales aeronáuticos José Fabián Carmona y el ingeniero aeronáutico Andrés Felipe Giraldo. Estamos en tiempos de pandemias, en este caso fue diseñada pensando por supuesto en el coronavirus y digamos que toda la parte de filtros pues está diseñada para poder aplicar diferentes filtros, desde N95 hasta filtros mucho más potentes. La idea de diseñar un casco seguro para proteger al personal de salud, al de servicios comerciales y a las personas que viajan en avión surgió hace 3 meses como respuesta a las necesidades de cuidado y protección ante la COVID-19. La idea es que el producto pueda llegar más adelante a mercados como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Polonia. Los cascos tienen un valor comercial de 400.000 pesos, unos $109. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación móvil. También síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.